conmigo rías, yo llega a ustedes a los corazones. Podéis gritarme torero y seguido de un olé. Pues ahí está esa presentación de la murga de Benjamín Pastor, tela, clavo, toa, y fíjense en esos detalles que comentábamos previamente, ¿no? El de Torero Desenfadado, Antonio. Y sin movernos estamos ya en la Malagueta, ¿eh? Nos queda tiempo para agosto, pero vamos, para la Feria Taurina, pero ahí ellos ya están aquí dando el callo. Pues vamos a ver cómo interpretan paso doble, cuplé, paso doble, cuplé. Sí, ellos van a ir alternando el paso doble y cuplé y vamos comentando sus coplillas carnavalescas, también un forillo que ellos también han estudiado para darle también su ambiente. Soy la misma, vamos a escena. ¡Ole, maestro! El ruedo presumiendo de torero que nunca puede faltarte. Bendita plaza por la que pierdo el sentido, soñando que en el pendío suena una ovación. Sobre este albero para derrotar la fiera solo se utiliza el arte. A visitar y sorprendimos a una pareja.
cuadrilla se quedó adobada, allí mirando vaya papelón, y ya las piernas hasta le temblaban. ¡Feliz año nuevo!, gritaba el garzón. Cuando las venas se le hincharon, miró el bastón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Feliz año nuevo!, gritó, acelerado, muy alterado por la tensión. Ahí estaba la interpretación del cuplé, que ha estado precedido por un paso doble dedicado a la figura de Paco Callejo. Una figura que desde luego este año pues va a ser muy repetida y muy merecido también estas coplas dedicadas a Paco Callejo. Además, el paso doble pues relacionado con la temática que ellos traen, ¿no? De toreros, lo han hecho ahí un símil para poderle hacer ese homenaje. El vestuario de José Antonio López Cachairo, vienen disfrazados estos niños de la zona de San Andrés. ¿Nos vamos con el segundo paso doble y segundo cuplé? Sí, escucha, tú llevas la dentadura siempre puesta, ¿no? Sí, sí. No, vale. Digo para que no te pase como el del cuplé. Ah, vale, vale. Perder el tiempo, cantar es perder el tiempo a señores de un gobierno que considero canalla. Hoy mi silencio se rompe con la bandera demócrata y pesetera de nuestra nación. No es de valiente jugar a retar la suerte poniendo en juego la vida. Que con el rostro tapado corrompen la paz.
de ponerme a torear. Voy a servicio con todos los toreros, allí me amo y nos ponemos a rezar. El otro día en la maestranza, la plaza llena y entre la feria David, todo en línea en los meaeros, con el puntito comenzamos a pedir. Porque Gacano se arrancó primero y mientras se agarraba al pirulín, él le pedía a San Similiano que toda la plaza se rindió ante mí. El Fran Rivera a San Benito pues le pidió ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Por la puerta grande salí y un sevillano que toreaba yo por pedir. Ya me tocaba, miré para abajo y al momento. Solo te pido que tú me ampares, San Cayetano. Y nunca tengan el culo lo que ahora mismo tengo en la mano. Y el que no diga ole lo cojo un toro, leí tu cuerno que lo levanto unos 20 metros y cuando caiga lo piso de pie, si vale me llevo carro huevo. ¡Ole! ¡Ole! Segundo cuplé, paso doble crítico a la actitud del gobierno con la guerra de Irak y el cuplé, bueno, una anécdota que les ocurrió a los toreros esto tan singular en la capilla de la Maestranza de Sevilla. Sí, muy bien. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, por cierto, qué peligro. ¿Tú qué entiendes del tema este? De aquí por lo menos 4 cuadrillas salían, ¿no? Sí, por lo menos, porque una son tarde, ¿no? Son 3 banderilleros por cada torero, 3x4. Sí, perfecto, porque con el torero saldrían un par de cuadrillas. Sí. Podríamos tener por lo menos un mano a mano, y ¿no? Alguno tiene pinta hasta de torero. Por eso te digo, ¿no? De torero serio. A lo mejor llevan esa intención, ¿no? Que algún apoderado los busque, ¿no? Los busque, ¿no? La verdad es que con esas pintas, con esas poses, en fin. Vamos con el popurrí que no tiene desperdicio. No lo tiene. Vamos a escuchar. Nosotros, como todos los toreros, nos gusta entrar a matar. Trincar a dores, al rabo también, y tocar. Niña, que yo me acerco muy lento hacia el toro valiente, con arte le digo para darle unos pases. Todos corriendo por patas el toro y al chino y nos pidió hasta perdón. Vamos a comer, vamos a comer, hambre tengo yo, la mesa he terminado de torear. Venga, vamos para allá. Venga, vamos por el guti. Nada más llegar, digo camarero, mire usted, dígame que tiene para comer y me dice el chaval. Escúchame mi alma, tranquilo, pisa que está en Sevilla. Escúchame mi alma, la tierra de grandes maravillas. Escúchame mi alma, aquí nunca ha faltado nada. Contigo no hay excepciones, por eso escucha mi alma lo que tenemos para cenar. Tengo a Sevilla, tengo espinaca y de Valencia tenemos algo. El madrileño cocido mayor y de Extremadura tenemos amor. ¿Tiene usted pulpito? ¡No, no! ¿Tiene sarquetito? ¡No, no! ¿Tiene boquerones? ¡No, que no! Comerme papa con huevo, perdóname confundido. Sevilla no tiene playa, tan solo tiene pescado de río. Estaba en la plaza de toro, cuando el toro me dijo, ¡torero, cabrón! Yo me quedé alucinado, cagado de miedo, y el toro me habló. Pero saltó el caballo y me dijo, ¡tranquilo que he sido yo! ¡Hijo de puta!
y me las afeité. Y yo le dije al alcalde con elegancia, ¡alcalde! ¡Ese soy yo! Pa' que te diga, niña, ay, que te quiero. ¡Yo, yo! Y que sea capaz de subir al primero. ¡Andú! ¿Qué ha pasado? ¿Quizá no es? ¡Ah, no! ¿No? ¡Pues será más para arriba! ¡Torero! Lo que tú necesitas es un torero. ¡Ese soy yo! Pa' que te diga, niña, ay, que te quiero. ¡No, yo! Y que sea capaz de subir al tercero. ¡Será más para arriba todavía! ¡Torero! ¡Lo que tú necesitas es un torero! ¡Para que te diga, niña, que te quiero! ¡Pero como tú vives en el novero! ¡Para que te diga que allá te hace falta el hombre araña! ¡Este raíz y los consoladores de Burquillo! Cuando más hambre pasaba, cuando más hambre pasaba, mi padre me dio un consejo. Niño, para ser torero hay que ser un tío canela y tener un par de huevos, también tener mala leche y el arma de caramelo. Y yo me he puesto a llorar, pero no por el consejo que tú me has dado, papá. Y es que pensando en la leche, los huevos, en el caramelo, mezcladito con su canela, me estoy acordando de un cable. Vaya torito, ay, torito bravo, tiene botines. ¿Tiene botines? ¡Uy, qué toro más raro! ¡Ole! ¡Vámonos por el río! ¡Pegado peluca en bola! No me gusta que a los toros le pongan la minifarda. ¿Con botines y minifarda? ¿Y los labios como Magdalena? ¡Eso no es un toro! ¡Eso es Carmen de Rayena! Y me digo, ¡ay, Andrés!
calle seguirá el carnaval. Otro año que cumplo mi sueño de poder cantarte a ti. Me tiene loco enamorado, por eso siempre vuelvo a ti. Son 12 años ya, son 12 años ya, entregándote mi tipo, mis canciones y para ti. Que yo he cantado junto a ti. ¡Vamos a la calle, que ha llegado el carnaval! Vente mi gitana, que a ti yo te voy a cantar. Con un colorete y también con sonrisa. Esto se acaba ya, esto se acaba ya. Esto se acaba ya, esto se acaba ya. Comiendo que hemos elegido para ustedes de esta murga, te la clavo toda, pues el primer cuplé. ¿Por qué? Porque esta murga, ¿verdad, Antonio? Pues tiene la costumbre de hacer paso doble cuplé. Sí, alterna. Primero hace su respectiva presentación, después viene con un paso doble cuplé y, como tú has dicho, pues terminará nuevamente con un paso doble cuplé y popurrí. Bueno, pues hay una anécdota muy curiosa, la de estos toreros, que vienen pues en mitad serio y mitad de guasa. ¿Tú dónde ves la seriedad? Porque hay mucha guasa desde un torero cojo con barba, con gafas. Sí, pero luego van bien vestidos. Paso doble, paso doble. Sí, paso doble, venga. Guardaba desde su niñez. Y por el parque, y
se asemeja al de un torero serio, y serio el paso doble, sobre todo la temática. Sí, un poco pues paseando por Málaga, ¿no? Reivindicando esa figura del cenachero tan nuestra, tan identificativa con la ciudad de Málaga. Que recientemente ha vuelto a un sitio más cercano a su original, ahí concretamente la Plaza de la Marina. Efectivamente, han recogido esa nota de actualidad, ¿no? Y lo han incorporado al paso doble muy largo, ¿eh? Un paso doble largo, recreándose, y ahora nos vamos a quedar con el siguiente cumple. Sí, también el paso doble hablaba de aquella vieja estación, una estación que por desgracia ya no existe. Esas estampas de Málaga que ha querido reflejar en el paso doble esta murga, te la clavo toda. Bueno, pues afortunadamente, como comentábamos, esa estación quedará al menos en la copla de esta murga, ¿no? Esperemos que algún día se pueda restaurar y ellos siguen ahí pues haciendo su pasacalle particular. Ahí está la grandeza del carnaval, que sigue también de testimonio a lo largo de la historia.